Homenaje a la Madre de todos los hombres. Santa Madre Virgen, en tu corazón meces a tu niño. Rey de la bondad, por tu gran pureza te escogió el Señor para que le dieras un cuerpo sin mal. Nos inclinamos en homenaje y adoración hacia la Madre de Dios, Reina de los cielos, Estrella del mar, guardiana de la humanidad. Te saludamos a ti y a tus huestes angélicas, derramando belleza y bendición entre los hombres y la naturaleza. Que podamos servirte en nuestros hermanos, los hombres. Oh Santa Señora, Madre del mundo, Reina de amor y compasión. De todo corazón colocamos nuestro amor y devoción a tus pies y nos ofrecemos como canales de tu maravillosa ternura, como agentes de tu perpetuo socorro. Te rogamos nos utilices en tu santa obra para que podamos crecer a tu semejanza, nuestra Madre gloriosa. Oh Santa Madre, Reina de nuestros corazones. Dedicamos nuestras vidas a tu servicio. Ave María, gracia plena. Ángeles del cielo rondan sin cesar cerca de la madre del niño sin par. Tú también le adoras, Dios y hombre, timbre de tu prez. Amén.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me purifique para que pueda celebrar dignamente su servicio. Con el poder del Señor, expulso toda maldad de este su santo altar y santuario y de esta casa donde le adoramos. Y ruego a nuestro Padre Celestial que envíe su santo ángel a construir para nosotros un templo espiritual, por cuyo medio su fuerza y bendición puedan derramarse sobre sus fieles. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, coloquemos el fundamento de nuestro templo. Cristo es nuestro fundamento y nuestra principal piedra angular. Nosotros no somos extranjeros ni desconocidos de los ángeles, sino poderosos y compañeros de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y el mismo Jesucristo es nuestra principal piedra angular, en quien todo el edificio armado crece para ser un templo santo en el Señor, en quien somos también juntamente edificados para ser una morada de Dios por el Espíritu. A menos que el Señor construya la casa, el trabajo de los constructores es perdido. Los fundamentos de Dios están seguros y tienen este sello, que todo aquel que invoque el nombre de Cristo se aleje de iniquidad. Cristo es nuestro fundamento y nuestra principal piedra angular. Oh Señor, tú creaste al hombre inmortal y le hiciste a la imagen de tu propia eternidad. No obstante, con frecuencia olvidamos la gloria de nuestro patrimonio y nos apartamos del sendero que conduce a la justicia. Pero tú, oh Señor, nos hiciste para ti y nuestros corazones están siempre inquietos hasta que hallan su descanso en ti. Mira con los ojos de tu amor nuestras múltiples imperfecciones y perdona todas nuestras faltas para que podamos llenarnos del resplandor de la luz eterna y convertirnos en el inmaculado espejo de tu poder y en la imagen de tu bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo bendice, preserva y santifica. El Señor en su amable compasión os mira y favorece. El Señor os absuelve de todos vuestros pecados y os concede la gracia y el consuelo del Espíritu Santo. Amén. Con alabanza y oración será construido nuestro templo. A Dios solo sea la gloria. Sea bendito por aquel en cuyo honor serás quemado.
A ver. Dios Todopoderoso, quien eres la fortaleza de todos los que ponen su confianza en ti, sin quien nada es fuerte ni santo, encomendamos a tu paternal bondad a los que sufren de enfermedad en medio de nosotros. Y oramos para que fortalezcas y bendigas a todos los que los atienden y ayudan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Enséñanos, oh Señor, a ver tu vida en todos los hombres y en todos los pueblos de esta tu tierra, y guía a las naciones a la comprensión de tus leyes, para que la paz y la buena voluntad reinen sobre la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La porción de la Escritura escogida para servir de epístola está tomada del capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, comenzando por el versículo quinto. Jesús dijo a sus apóstoles: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días desde ahora. Y después de que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán el poder y testificarán de mí en Jerusalén y toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a su vista, estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba. Se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá del mismo modo que lo habéis visto subir al cielo. Aquí termina la epístola. Gracias a Dios. Oh puertas, alzad vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Oh puertas, alzad vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es el Señor de los ángeles. Él es el Rey de Gloria. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Purifica mi corazón y mis labios, oh Dios, quien por mano de tu serafín purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón ardiente de tu altar, y en tu amorosa compasión así purifícame, para que pueda dignamente proclamar tu santo evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté en mi corazón y en mis labios, para que por mi corazón brille el amor de Dios y por mis labios su poder se manifieste. Amén.
El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. El Santo Evangelio. Está tomado del capítulo 24, según San Lucas, comenzando por el versículo 49. Gloria a ti, oh Señor. Mirad, voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero permaneced en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis dotados de poder desde lo alto. Lo sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Alabanza a ti, oh Cristo. Han pasado los 40 días gloriosos. El Señor ha subido al cielo. Y así, en su nombre, apago este cirio pascual que durante 40 días ha simbolizado su cuerpo resucitado entre nosotros, en señal de que tal como su luz, al dejar este mundo inferior, pasa a reinos superiores, así nosotros, en corazón y mente, ascendamos hasta allí y moremos con él continuamente. De su cuerpo físico, ya resucitado, a una parte del cielo físico. Cuando hablamos que Él subió más alto que todos los cielos, estamos completamente reconociendo de que nuestro Señor no es un mero ser humano que siguió haciendo determinadas enseñanzas y hechos no explicables a la luz de las leyes del plano físico, sino que nada más que son explicables, entendibles, a la luz primero de los planos espirituales, a los que todavía en general los seres humanos no tenemos acceso, sino entrando en la conciencia divina de la realidad una. Por eso es más alto que todos los cielos. Más alto que todo plural, más alto que toda expresión del universo. Él asciende a la unidad divina, a la unidad total que reunifica las expresiones aparentemente diferentes del espíritu en la materia, de la materia que aparentemente no expresa ese espíritu, pero que no puede carecer de él. Porque ambos son dos aspectos polares, que como la electricidad, que como cualquiera de las manifestaciones de las leyes físicas, necesitan de los dos aspectos. El espacio, el tiempo manifestado dentro de la realidad de algo que va más allá del tiempo y del espacio que conocemos, o de todos los niveles que podemos conocer de todos esos cielos que ustedes están viendo, que vamos a decir en el prefacio especial, para entrar en esa unidad. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos que estamos evolucionando para lograr
que eso que dijimos en la Pascua de Resurrección, esa primicia de nuestro Señor, de todos los que estamos dormidos, podamos todos despertar, podamos todos reunificarnos conscientemente a la vida una, que en sus múltiples expresiones parece muchas vidas, que en sus múltiples expresiones parece muchos planos del ser físico, emocional, mental, pero que sigue siendo una sola realidad. La unidad de todo, aún del aspecto que llamamos materia, y por ello es que decimos, pero se interpreta dogmáticamente, que nuestro Señor ascendió en cuerpo y alma, o en cuerpo y espíritu. Correcto. Él ascendió, pero al ascender en los dos, no asciende exclusivamente con el cuerpo que ahora nacemos. Esto nos lo señala Pablo en la epístola que nosotros usamos en la misa de Requiem, que los que van frecuentemente a una misa de Requiem tienen que recordar cuál es. Donde nos dice San Pablo, hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Pues este cuerpo corruptible tiene que vestirse de incorrupción y este cuerpo mortal de inmortalidad. Luego, cuando nos estamos refiriendo al cuerpo de Jesús que ascendió más alto que todos los cielos, es que no era en su constitución previa de expresión física, sólida, líquida, gaseosa, etcétera, sino que ese cuerpo también ascendió. ¿En qué se convierte? En una unidad con la vida. Y eso es lo que tenemos que realizar y tenemos que investigar, pero tenemos que esforzarnos por llegar a esa realidad. No podemos nosotros nada más que oír palabras e interpretarlas en nuestro mezquino y pequeño nivel de la mente. La mente tiene que ser trascendida. La mente nada más que nutre el alma de conocimiento. Pero hay otras expresiones de la vida que iluminan la mente primero y la llevan a la unidad después. A eso es lo que tenemos nosotros. Esa es la ascensión que Él realizó y que todavía nosotros no hemos realizado. Tenemos que llegar a esa realización porque Él nada más que es esa primicia de los que estamos dormidos. Por ello, estas festividades deben de servirnos de inspiración, de impulso, a abandonar todas nuestras deficiencias, abandonar todas nuestras mezquindades, abandonar todas nuestras imperfecciones, porque con ninguna de ellas podemos ascender a los cielos. Y ni aún, y mucho menos, ascender más allá de todos los cielos. Eso es imposible. Ni aún a los primeros niveles que llamamos cielos podemos ir con las deficiencias y limitaciones actuales. Tenemos que autotransformarnos. Tenemos que perseverar en abandonar el pensamiento, las palabras, los conceptos limitados entre los que ahora nos movemos y abrirnos a ese para nosotros desconocido nivel de realidad en el cual nada más que a la unidad predomina sobre toda apariencia de diversidad. Y ahora Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios, tributes y todo honor, potestad, majestad, poder y dominio, ahora y por siempre, jamás. Amén. Continuamos la misa con nuestro acto de fe. Creemos que Dios es amor y poder y verdad y luz, que una justicia perfecta gobierna al mundo, que todos sus hijos algún día alcanzarán sus pies, por muy lejos que se extravíen. Confesamos la paternidad de Dios y la fraternidad del hombre. Sabemos que le servimos a Él mejor, cuanto mejor servimos a nuestro hermano el hombre. Así su bendición descansará sobre nosotros y paz por siempre. Amén.
El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Te adoramos, oh Dios, quien eres la fuente de toda vida y bondad, y con corazones fieles y agradecidos, te ofrecemos esta prenda de tus propios vivificantes dones que nos concediste tú, que eres el dador de todo. Bendito por aquel en cuyo honor serás consumida. Según costumbre inmemorial, ahora mezclamos agua con este vino, rogándote, oh Señor, que podamos por siempre vivir en Cristo y Él en nosotros. Te ofrecemos este cáliz, oh Señor, con regocijo y alegría, que la adoración por nosotros ofrecida ascienda ante tu divina majestad como un sacrificio puro y aceptable ante tu vista. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Como este incienso sube hasta ti, oh Señor, así aparezca nuestra plegaria ante tu vista. Que tus santos ángeles circunden a tus fieles y exhalen sobre ellos el espíritu de tu bendición. Que el Señor encienda dentro de nosotros el fuego de su amor y la llama de sempiterna caridad.
Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos construido un templo para la distribución del poder de Cristo. Ahora preparemos un canal para su recepción. Con este fin, rogad para que mi sacrificio y el vuestro sea aceptable a Dios el Padre Todopoderoso, que el Señor reciba el sacrificio de mis manos y en su servicio santifique nuestras vidas. Te presentamos, oh Señor, estas tus criaturas de pan y de vino, ligándolas espiritualmente con nosotros y rogándote recibir a través de ellas nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias. Pues aquí te nos ofrecemos y presentamos nosotros mismos, nuestras almas y cuerpos, en santo y continuo sacrificio. Que nuestra fuerza se use en tu servicio y nuestro amor se derrame sobre tu rey. Tú quien vives por siempre. Amén. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Elevad vuestros corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es digno y justo que así sea. Es verdaderamente digno, justo y de nuestro deber imperioso darte gracias en todo tiempo y lugar. Oh Señor, Santo Padre omnipotente y eterno Dios. Por mediación de tu Hijo muy amado, Jesucristo nuestro Señor, quien después de su gloriosa resurrección ascendió más alto que todos los cielos, a fin de que nosotros también ascendamos donde Él está, y hechos partícipes de su divinidad, reináramos con Él en gloria. Por tanto, con ángeles y arcángeles, con tronos, dominaciones, principados, virtudes, potestades, con querubines y serafines, y con todas las huestes celestiales, ensalzamos y magnificamos tu glorioso nombre, eternamente alabándote y diciendo, Santo, 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 Señor Dios de los ángeles. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria sea a ti, oh tú el Altísimo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Oh Señor, estas nuestras oblaciones han servido como pruebas y canales de nuestro amor y devoción hacia ti, pero ahora rompemos el enlace con nosotros y con todas las cosas inferiores y te rogamos purificarlas y santificarlas como canales de terrenos de tu maravilloso poder. Queremos ofrecer este santo sacrificio especialmente por tu Santa Católica Iglesia, por el presidente de los Estados Unidos y todos los que tienen autoridad bajo él, William, nuestro arzobispo primado, y por todos nuestros obispos, clero y fieles. De que puedan convertirse para nosotros en el preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, quien en la víspera de su pasión tomó el pan en sus santas y venerables manos y con sus ojos elevados al cielo, a ti Dios, su Padre omnipotente, dándote gracias, lo bendijo. Lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, pues esta es mi sangre. Cuantas veces hiciereis esto, lo haréis en memoria mía. A ti, esplendor oculto, nuestra alma reverencia, que el santo sacramento te dignas visitar. Señor, bajo este velo terrestre te adoramos, y tu presencia augusta queremos saludar. Venid fieles todos, hablen, marchemos, triunfantes, gozosos, con fiel devoción. Venid y contemplemos al Rey de los Ángeles. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Loor al que reina en su altar glorioso. Proclamen los ángeles su gran potestad. Verbo del Padre, fulgor infinito. Venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Amén. Por tanto, Señor y Padre Celestial, nosotros, tus humildes servidores, te ofrecemos este, el más precioso don que nos concediste, en prueba de nuestro amor y de la devoción perfecta y sacrificio de nuestras mentes y corazones a ti. Y te rogamos que ordenes a tu santo ángel que lleve nuestra oración a tu altar en las alturas, para que allí sea ofrecida por quien, como eterno sumo sacerdote, se ofrece él mismo como el eterno sacrificio. Y te rogamos por tu servidor, quien oficia en este altar, para que, celebrando dignamente los misterios del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, pueda llenarse con tu amén. Instruidos por las palabras de las Sagradas Escrituras y siguiendo la tradición de la Santa Iglesia de Antiguo, nosotros ahora decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en los cielos. Danos este día nuestro diario pan y perdónanos nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos lleves a tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, jamás. Amén. Aquí te ofrecemos, oh Señor, altísima alabanza y cordial gratitud por la maravillosa gracia y virtud declarada en la Santa Señora María, nuestra Madre Celestial, y en todos tus santos gloriosos desde el principio del mundo, quienes han sido los vasos escogidos de tu gracia y una luz refulgente para muchas generaciones. Y nos unimos con ellos en adoración ante tu gran trono blanco, de donde fluye todo amor y luz y bendición por todos los mundos que hiciste. Oh Hijo de Dios, quien te muestras hoy en mil altares, y sin embargo eres uno e indivisible, en prueba de tu gran sacrificio, partimos este tu cuerpo, rogando que por esta acción ordenada desde antiguo, tu poder, tu paz y tu bendición que nos das en este santo sacramento pueda difundirse sobre tu mundo. Y que como tú, Señor Cristo, fuiste reconocido por tus discípulos al partir el pan, así tus muchos hijos puedan reconocerse uno contigo, como tú eres uno con el Padre. Amén.
La paz del Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. Oh tú, quien en este adorable sacramento nos has dejado viviente memoria y prenda de tu maravilloso amor al género humano, y por este medio nos pones benignamente en admirable y mística comunión contigo, concédenos la recepción de los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de modo que nuestras almas se alcen a la inmensidad de tu amor y que, llenos de un alto propósito, podamos recordar siempre tu presencia inmanente y exhalemos la fragancia de una santa vida. Amén. A ti, oh ser perfecto, Señor, amador de los hombres, encomendamos nuestra vida y esperanza, porque tú eres el pan celestial, la vida del mundo entero, que hay en todos los lugares y soportas todas las cosas, tesoro inagable de bondad y fuente de infinita compasión. El cuerpo de Cristo nuestro Señor me guarde hasta la vida eterna. La sangre de Cristo nuestro Señor me guarde hasta la vida eterna. El cuerpo de Cristo nuestro Señor te guarde hasta la vida eterna. Amén.
Bajo el velo de cosas terrenales, nos hemos puesto ahora en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pronto le contemplaremos con el rostro descubierto y regocijándonos en su gloria seremos hechos a su semejanza. Entonces sus verdaderos discípulos serán llevados por él con grande alborozo ante la presencia de la gloria de su Padre. Amén. Bendición y gloria y sabiduría y gracia y honor y poder y fuerza sean en nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Oremos nosotros, quien hemos sido refrescados con tus celestiales dones, te rogamos, oh Señor, que tu gracia quede tan grabada en nuestros corazones que pueda manifestarse continuamente en nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Ite misa es Deo gracias. La paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, mora en el corazón de ustedes, en el conocimiento y en el amor de ustedes, y de Dios y de su Hijo Cristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con vosotros y permanezca con vosotros siempre. Amén. Que los santos seres, cuyos discípulos aspiráis a ser, os muestren la luz que buscáis y os den la fuerte ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que sobrepasa el entendimiento. Mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Hay un poder que renueva todas las cosas. Vive y actúa en aquellos que reconocen la unidad del ser. Que esa paz descienda sobre vosotros, que ese poder os eleve hasta que os encontréis donde se invoca al iniciador único, hasta que veáis resplandecer su estrella. Amén.